Bueno, chavales, ya sabéis que en todo el wipe ya no queda no hay que farmear más. Ya no hay que farmear. Literalmente, si queremos farmear, nada más que azufre. Para hacer más pepo, pero poco más. Sí, guay, azufre. Pilla madera y quemas todo el azufre que tenemos ahora ahí, bro. Y aquí tenemos, literal, una caja de la antigua. Bro, que no hay espacio. A ver dónde va a dejar la madera. Uf, ahora como en una caja aquí. Madre mía, bro. Si estamos... Estamos petadísimos. Ya está. Yo ya... Escúchame, yo ya despawneaba ya otro wipe, ¿eh? Joder, ya pa' qué, ¿no? Ya pa' qué, bro. Si este ya está pasado. Si es que literalmente la base ya metal, Guille. Ya, bro. Ya bichearle la base a esto, bro. ¿Eres tú el de la AK? No. Oh, me voy a pelearme por ahí. ¿Por qué están ahí PvPando o qué? Parece que sí. He escuchado un AK y un Tommy. Están muy lejos, bro. Veo un full, No, te espero, no le disparo. Pero si ves que se van a pirar. Bro. ¿Qué? Bro. Nah, nah. ¿Te ha matado? Sí, sí. ¿Pero qué? Heavy en la esquina de la derecha. En plan, que se le veía la cabecilla ya de nada y justo en ese momento se gira y me ha dado. Está al lado de mi cuerpo ahora mismo. Como pache ya estaban tirando para abajo. ¿Está tu cuerpo aquí? ¿Tu semito? No me has looteado, bro. Van llenos. Estar solo y no mena. Para HDA es para abajo, HDA es para la derecha del mapa. Para IDA es HDA, por ahí tiraban. Voy para allá a lootearme. Es que sabes dónde vives, loco. Pues por la base de investigación polar, los listillos de allá, del camino. O por la base, o por aquí para la derecha. Es que iban tirando como para acá, como para esta dirección. Nada, le bicheamos la base a eso, ya que estamos por aquí. Horno y quemando, que ¿eh? Pues, ¿te imaginas que son los de aquí? Los de la base que digo yo. Que han tirado por debajo de la montañilla, así como para cubrirse. Sí, están aquí, están aquí. Me voy a poner detrás de un armario de esto. Va a salir, ¿eh? ¿Y eso? No sé. ¿A quién le dispara? Dios. Se están matando entre ellos. Va a salir por la puerta. Le están campeando. Veo puerta ahí arriba. De garaje, sí. Bro. Esa puerta la tiene abierta. Mira, ves por aquí, bro, lo que se bro, ve. Bro. Está todo open. Está todo open, bro. Toda esta quilla ahí. Está todo open, bro. Pero malo que, claro, si está abierto igualmente no puede entrar. Bro, ¿y arriba? Aquí también está abierto. Se ha muerto el tío ahí, ¿eh? Bro, es que creo que por arriba se puede entrar. Pero no llego. O sea, me falta medio suelillo. Espérate, que igual te puedes subir tú también. Sí, puedes. Ahí está el tío ya, ¿eh? Sí. Rápido. Sube. Bro, yo creo que le han hecho deep, ¿eh? Esto cerrado. Está todo cerrado. No, espera. Qué casa más rara, ¿no? Tío, mira cofre ahí, tú, hermano. ¿Dónde? ¿Los ves? Sí, tío. Mira, todo abierto, hermano, aquí. Una puerta. ¿Dónde estará, tío? Ahí dentro, mira los sacos. Guille, súbeme. Voy a por explosiva, súbeme. Eso es lo que hay que hacer ahí. F1 para adentro y le rompo todos los sacos, bro. Creo que hay en la base alguna F1. ¿Sí? Muerto. ¿Y qué lleva? Con todo mi horno grande. Tengo otro. Va a cerrar. Me salió, bro, pero no pasa nada. Me ha matado, bro. Me cago en su puta madre, tío. ¿Cómo sabe que estoy ahí? ¿Qué tiene? Ballesta, hay una Tommy. ¿Han entrado por el techo o por abajo? Por abajo. Vamos a volver, equípate, da igual. Sí, me he equipado. Voy con Kiko y 70 explosivas. Si nos metemos. Y ya les vamos petando. Una vez le pillamos ahí encerrado, ¿no? Vámonos. Aguanta, ¿eh? A ver si los podemos matar, aguanta. Métete en una esquina donde no te vean.
Sale. Está por fuera, ¿no? Muerto. ¿Grande? ¿Dónde era? Aquí. Aquí, bro. ¿Puedes subir? Sí, aquí tiene la puerta, tiene la puerta armada. A ver si la abre. Lo exploto, ¿eh? Lo he matado. ¿Cómo te has metido ahí? Lo he matado, lo he matado. ¿Petamos? Pero ¿petamos? No sé cómo te has metido. Bro, aquí, hola. Aquí, hola. Vale, vale. Toma. Por fuera. Muerto otra vez. Semi explosiva en el suelo. Dale. Abriendo, ¿eh? Sí, 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 dale, dale, dale. ¿Cuánta vida? ¡Ah! Me ha tirado. Ma, bro, qué susto. Dios. Dios mío. ¡Qué susto, bro! No me tenía que haber metido ahí, tío. ¡Qué susto! No. ¡Me cago en su puta madre! ¡Ah! Era buena, era buena. Los podíamos raidear ahí, ¿eh? Era buena, tío. ¡Qué susto, bro! Si le llego a pillar ahí dentro, ya sí que los raideaba, ¿eh? Pero ya no, ya no. Ahora tiene el lanzaquico y todo, ya no voy. ¡Qué susto, hermano! Pues chavales, nos han offlineado. Me he conectado porque me ha saltado la notificación de la mierda esta de Ruslink. Me ha saltado que me han matado porque me quedo dormido. Esta mañana me he conectado, me he dado una vuelta, estaba todo bien. Y me he dormido aquí en una entrada, Guille. Pero fuera, ¿no? Creo que. Claro, y a las 12:50 me pone, te han matado con AK, no sé qué. AK no sé qué, se llama el tío. Y digo, ya verás, me conecto. Pues boquetrón. O sea, han petado. Puerta, puerta de chapa, puerta, puerta de garaje. Pero por este lado ha sido. Creo, sí. Me ha faltado la puerta. Han petado aquí. Y han petado puertas. ¿Veis que no hay puerta? Pero también han petado aquí. El búnker. O sea, todo esto estaba abierto. Y luego no sé por qué. La inteligencia de estos señores han empezado a petar por aquí. Bueno, ya veis cómo está todo. El loot estaba escondido, obviamente. Para los chinos offliners, son chinos, ¿eh? Eran 7, 8. Yo creo que 7, pero bueno. He movido aquí, me han empezado a petar. Mira esto, me han petado este suelo. He movido lo poquillo que había por aquí, por la casa para arriba. Y bueno, aquí veis el lanzapepos. Por aquí 5 pepos que le he quitado. Un par de full HQ que llevo en el búnker. Y yo le decía que no hay nada, que no hay nada. Y yo, vamos a ver, vamos a ver. Y digo yo. Y ya diciéndole, yo soy muy malo. Y me dice, ¿somos malos? Sí, sí, ahora verás, ahora verás. Y vienen con más pepos. Bro, chavales, se han gastado más de 40 pepos. Yo creo que hasta 50, 60 pepos se han gastado. Sin exagerar, ¿eh? Ya veis que me han petado toda la entrada, todas las puertas de arriba, todas las puertas de la última planta, la pared del búnker y el búnker. O sea, han petado nada más que para el búnker 24, más las puertas, puertas y puertas, son 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33 solo para llegar al búnker. Más las 4 puertas para... No. 3 pepolas de garaje. Son... A ver, ya me he liado. 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 el compound. 41 pepos solo para el búnker. 41 pepos solo para el búnker. Espérate. Le he vuelto a poner 3 puertas al menos que han petado. Eso es lo que te iba a decir. 45, 46. Me han petado por arriba 2... 3 y una de garaje. 6 más. Más de 50 pepos. Más de 50 pepos a la casa. Me voy a dar una vuelta a conseguirme 180 de scrap. Voy a buscar una casa. Okay. Ahora vengo. Anda, mira, objetivo. Ya tenemos objetivo. Sí, aquí una casa que se están haciendo. 3 hornos encendidos que se puede entrar al campo. Ni si voy a entrar. ¿Por qué la tan mata, Guille? Ah. Acaba de matar a Tommy. Justo saliendo de la recicladora, bro. Acaban de poner los pinchos, bro.
Madre mía, me he equivocado. Iba a coger la jeringa y me he puesto el muro. Lo mataba en el techo. Me acaban de poner pincho, ¿eh? Doble mocha, muerto otra vez. Voy a subir para arriba, tío. No. Paradas de aquí. Tienen AKs y todo. ¿Eso quién, bro? Donde me estoy pegando. Vienen en una caravana locos perdidos por mí. Se había colado un pavo. Se nos había colado un pavo. ¿Cómo se nos ha metido? Tenía todo lo de los hornos encima, bro. ¿Qué? ¿Ahora nos los da afuera? Sí. Uf, tendrá una escalera de mano o algo y no he enterado. Hostia, no me he enterado. Hostia, menos mal que me da cuenta, hermano. ¡Susto! ¡Qué ratas, bro! Eran dos dentro del coche más. Esta sí de raidear, tío. Mira, se puede entrar por aquí. Sí, se puede entrar por aquí, ¿eh? O sea, podemos saltar los muros, pero luego no tenemos vida si morimos. Vale, una puerta de chapa. ¿Queréis echarle huevo a esta? Venga, ¿qué hará, loco? Puede ser ripeada, ¿eh? A ver, ahí es, la cuestión es, llegar y conforme llegas, petar la puerta y subirse al techo. Una vez estemos en el techo, ya es uno con el pepo holdeando. Uno peta y el otro con el otro lanza pepo, solo holdear. En el momento que alguno asome la cara, métele un pepo a los dientes. No dejarle básicamente que posibilidad de defensa. Puerta la quieres petar, bro. Esta de aquí, pero cuando te diga, prepárate. Prepárate. Lanza pepo en mano. Pepo. Cristian, para arriba. Voy. Tírale. Si podéis, limpiar los hornos. Vale, yo por aquí no puedo subir, Cristian. Estoy arriba. Se sube por mi lado. Creo que están fuera, ¿eh? Guille, mira la entrada. Porque hay unos cofres en la entrada. Lo mismo tienen algo, bro. A ver si me da sulfuro o algo. Vacío. Vale, mira qué casa es, Guille. ¿Cuál? La misma que la de los otros. No puedo subir, hermano, estoy increíble. Vale. Voy a petar aquí, Voy a petar aquí. ¿Me puedo tirar o he hecho topeta, Tore? No, no he hecho topeta. Vale. Están fuera, Sí. Meto contigo, bro. Quédate por aquí, Guille, cubriendo. Estoy mirando, a ver. Vale, estás petando ahí, ¿no? Sí. Vuelvo para arriba. Yo voy con el pepo en la mano, ¡Vale, ya! Están aquí ya, ¿no? Sí. ¿Por dónde están, bro? Ahí fuera. 310 en el relieve. Vale, voy a tirar pepo, ¿eh? Sí, tira. Lo he visto. Doble aquí. Muerto ese, ya está. Vale, aquí el fallo que yo creía que se iba a romper, pero no. Voy a tirar pepo, ¿eh? Están dentro, están dentro. Vale. Guille, me he reventado. ¿Le meto yo pepo ahí? No. Cubre. Pobre. Vale, están abriendo, prepárate con pepo. Pues mano, bro, si suben por ahí los plotos, ¿Estás bien, Cristian? Sí. Casi me mata el puerco. Estoy chile, Voy, Cristian, Guille, Sí, dale. Lanza pepo en mano. Vale, aquí no muerto. Si me dices, entro contigo, bro. Vale. Y bien.
Vaya mochita me ha pegado. A ver, el tío como dispara con la Tommy. Vale. Aguanta, Guille. Sí, sí, estoy aquí arriba, bro. Donde antes. Vale. No sé por dónde esperar. ¡Ese eres tú! No, yo no he bajado. Tengo un Hashi aquí, ¿no eres tú? No. Muerto. Grande, bro. Muerto el de fuera, muerto el de fuera, lo he matado. Vale. Veo otro Hashi azul, no sé si eres voy tú. Voy a petar, hermano. Peto aquí en el medio. Aquí mismo. ¿Me bajo contigo? Sí. Esto va a ser medio suelo, pero peto ahí. Guille. Muerto aquí. Otra vez, ha respawneado. Dime, vente, vente para acá. Vete ahí. Me cayó aquí, me cayó aquí abajo, bro. ¿Puedes salir? ¡Ah! Sube. Me ha subido arriba, me ha matado, bro. Me ha subido, no sé por dónde. Vale. Está en el techo, Guille, ten cuidado. Apunta, apunta aquí y le mete un pepo a los dientes. Sí, estoy apuntando. Vale, cajas. Y aquí, aquí estoy cubierto de arriba, bro. Vale, me tiro, voy por fuera, voy por fuera con armas. Todo bien, Guille. Sí, sí, sí. Me he petado en un sitio de mierda, hermano. Lo he matado, pero me ha matado también. Voy por fuera, Con los pitas arriba de la de esas torres. ¿Lo han matado? Buah. Sí, sí, sí. Le he dado, le ha sonado un chicha. Buah, 40 segundos, hermano. Me cago en todo, tío. Creo que me están subiendo, Guille. Sí, tío. Sí. Estoy jodido, bro. Estoy jodido. ¿Os quedan muchos segundos? 40 segundos, bro. Buah. Estoy bustísimo. 30. Estoy bustísimo. Estoy bustísimo. Encima todo no puedo subir. He muerto. Lo he matado, me ha matado y lo he matado. Ah, F. Sí, sí, están ya dentro. 10 segundos. Dios, es que esa casa tiene muchos pies ahí arriba, Ya. Yeah. Ah, está a gusto. No me voy a levantar. He petado. Es que esta casa es súper rara, tío. Tienen que haber petado por abajo. Están subiendo. Estoy wonder. No me voy a levantar. Están abriendo todas las puertas a tope. Levántate, levántate, levántate. ¿Estáis subiendo alguno ya? No. Yo estoy a punto de entrar. Están abriendo puertas a tope. Yo creo que ya están aquí arriba los pepos. He muerto. No, tío, las looteas de fuera. Me cago en Dios. Está, ya está, ya está. FF. Han cogido lanzapepos. Ya está. Ya están en mi cuerpo. Igual, Sí, sí, intenta entrar, pero ya han cogido lanzapepos. Hay una en la ventana. F. Sí, F, ya está. Está en el techo. Nada, ya no se puede hacer nada. Como me ha visto ese tío a mí desde ese pick, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primico, en el próximo vídeo.